Hola chicos, buenas. Soy Bárbara, entrenadora del Olímpico de León. Estamos aquí en Ponte las Pilas para hacer un ejercicio de abdomen a tope, ¿vale? Venga, vamos a empezar haciendo unos ejercicios que constan de 4 seguidos, duración 30 segundos cada uno, ¿vale? Lo hacemos sin descanso, luego paramos un poquito, estiramos y le volvemos a dar caña otra vez. Es intenso, ¿vale? Así que ponedle ganas. Venga, nos preparamos, pongo el crono y empezamos con un leve calentamiento. ¿Vale? ¿Preparados? Manos en la sien y ahí, subimos. Venga, apretamos ese abdomen, ¿vale? Pecho arriba, controlarme el lumbar, que no se os arquee. Vamos allá, venga que estamos con el calentamiento. Eso es. Muy bien, abdomen apretado todo el rato. Controlarme la respiración. Subimos y bajamos, ¿vale? Cojo aire suelto arriba y aprieto. Vamos, 3, 2, 1. Venga, manos atrás, piernas arriba, subo al techo. Eso es, cojo impulso atrás, ¿vale? Venga, cuidado con ese lumbar, lo que os digo siempre, todo el rato pegado a la esterilla. ¡Perfecto! Vamos, que son 30 segundos de nada, ¡lo tenemos! Eso es. Venga, muy bien, seguimos. 4, 3, 2, 1. Venga, manitas debajo del glúteo y ahora sí, subo y bajo piernas. Cuidado con esa bajada controlada, el lumbar no se arquea en ningún momento, ¿vale? Venga, lo tenemos. Calentamiento, dadle intensidad, ¿eh? Fuerte, venga, vamos a sacar ese abdomen para el verano. Eso es. Venga, 5 segundos más, seguimos. 4, 3, 2, 1, venga, apoyamos piernas, separamos escápulas de la esterilla y vamos a tocar un tobillo y el otro. ¡Ahí, trabajo de oblicuos! ¡Eso es! Venga, seguimos, mirada al techo, cuidado con el cervical, ¿vale? No tiramos de la cabeza. Esas escápulas separadas, ese lumbar pegado a muerte. ¡Vamos, que no queda nada! 4, 3, 2, 1... Venga, descansamos, paramos, llevar rodillas al pecho. Estiramos ahí. Nos balanceamos hacia un lado y hacia el otro para descargar el lumbar. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿no? Venga, pues seguimos. Vamos a darle un poquito más de caña. Una vez terminado el calentamiento, ¿vale? Venga, abrimos piernas lo más amplias posibles, manos en la sien, vamos a un lado y al otro, a un lado y al otro. Venga, subimos ahí, ese torso bien arriba, que no baje. ¡Eso es! Buenísimo. Son 30 segundos, ¿vale? Dadle intensidad, no paramos todo el rato. Venga. Eso es. 3, 2, 1, venga, piernas en escuadra, vamos, brazos atrás y ahora sí, por detrás de la rodilla, subo torso. ¡Eso es! ¡Ese abdomen a fuego ya! ¡Eso! Sí, señor, venga, seguimos, 30 segundos, todo sin descanso, luego ya paramos. ¡Perfecto! ¡Ay, esos abdominales trabajando! ¡Sí, señor! 5, 4, 3, 2, 1, venga, cuerpo arriba, nos apoyamos los pies primero, inclinamos nuestro torso y vamos a un lado y al otro, a un lado y al otro. A apretarme esos oblicuos, trabajando, cojo aire en el centro y lo suelto a los lados, aprovecho para apretar a muerte, tiene que costarte, si no, inclínate más atrás, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, vale, descanso. Eva, lleva tu cuerpo atrás, rodillas al pecho y de nuevo nos balanceamos hacia un lado y hacia el otro. Muy bien, chicos, sí, señor. Venga, cogemos aire, inspirar por la nariz, soltarlo por la boca. Muy bien, bueno, vamos a continuar
con otra serie, ¿vale? Volvemos a poner el crono. Y muy importante, os hago un inciso. Ese lumbar tiene que estar todo el rato pegado a la esterilla. En ningún momento lo arqueamos, ¿vale? Muy importante. Y el cervical. No tiramos de la cabeza. Subimos nuestro cuerpo arriba, como si una línea nos fuera del hombro izquierdo al hombro derecho, ¿vale? Y esa línea hay que separarla de la esterilla. Sube ahí, ¿vale? No es cuestión de tirar del cuello. Vale. Vamos con el siguiente, con la siguiente tanda. Nos preparamos. Y desde ahí vamos a subir arriba al techo. Piernas apoyadas, ¿vale? Cojo impulso atrás, subo. ¡Eso es! ¡Venga, vamos! No queda nada, ya lo tenemos casi listo. ¡Perfecto! Venga, cuidado con la bajada, ¿eh? Controlada. No os aceleréis. Subo, bajo lento. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, nos quedamos ahí. Ponemos piernas en escuadra, estiro pierna contraria y llevo la rodilla, codo contrario. Vamos. Bicicleta. Eso es. Subiendo un poquito las pulsaciones, vamos. Venga, que ya lo tenemos. Este es duro, pero efectivo. Vamos. 4, 3, 2, 1. Vale, paramos. Manitas de nuevo debajo del glúteo. Estiramos esas piernas, suben flexionadas. Estiro bajo recto. Venga, vamos ahí. Ya lo tenemos. Este casi también es el último. Eso es. Controlarme el lumbar, lo que os decía antes, todo el rato pegado a la esterilla. Subo flexionado, estiro bajo recto. Vamos ahí. Venga. Perfecto. Venga, descansamos un poquito. Llevamos rodillas al pecho. Nos balanceamos hacia un lado y hacia el otro. Muy bien. Controlarme esa respiración, cogemos aire por la nariz, lo soltamos por la boca. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es un leve cambio, ¿vale? Vamos a hacer una serie de planchas en intervalos de 20 segundos. De manera que haciendo 3 ejercicios nos metemos con 1 minuto de plancha. Sin enterarnos apenas, ¿vale? Venga, media vuelta. Os explico la posición de la plancha. Bueno, chicos, vamos a hacer una triserie de planchas, ¿vale? Cambiamos el formato. En vez de ser de 30 segundos, ahora vamos a hacer 20 segundos cada uno. De esta manera hacemos una plancha de 1 minuto mucho más llevadera. Que muchas veces estamos ahí puestos y decimos, este minuto no pasa. Pues con 20 segundos, 3 ejercicios diferentes, veréis cómo sí. Venga, nos colocamos. Posición de plancha. Os explico. Las muñecas tienen que estar debajo de los hombros. Las manos ancho de hombros, ¿vale? Y los pies juntos. Venga, colocamos el crono. Nos ponemos. Y ahí, arriba. Venga, aguantamos ahí. Apretamos abdomen a muerte. Duro. Esos culetes que no bajen. Que tampoco suban. No, no, no. Ahí. Eso es. Venga, duros, controlarme la respiración. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, bajamos antebrazos y aguantamos ahí. Venga, que ya lo tenemos. Son 20 segundos de nada. Y ya llevamos la mitad. Abdomen duro, controla tu respiración. No te aceleres. Es sencillo, ¿vale? Venga, 4, 3, 2, 1. Seguimos en plancha de antebrazos, abrimos y cerramos piernas. ¡Vamos! ¡Que no queda nada! ¡Lo tenemos! ¡Perfecto! Buenísima, chicos. Controlar la respiración. Abdomen durísimo. 4, 3, 2, 1. ¡Vale! Llevar rodillas a la esterilla al suelo. Brazos largos hacia adelante. Glúteo a los talones. Estiramos ahí. Coger aire por la nariz, soltarlo por la boca, llevar los brazos lo más largos que podáis.
Vale, poco a poco nos vamos incorporando lentamente a sentarnos sobre los talones y volvemos a darnos la vuelta, ¿vale? Vamos a terminar ya con este programita cortito pero intenso de abdominales. Volvemos a colocar los intervalos de 30 segundos. Volvemos a darle a 4 ejercicios seguidos sin descanso. Estiramos y listo. Venga, ¿preparados? Nos sentamos, colocamos nuestras manitas detrás, piernas estiradas, rodillas al pecho. Vamos. Eso es, apriétame ese abdomen. Controla tu respiración, ¿vale? Coge aire atrás, suéltalo arriba fuerte y aprieta. Eso es. Venga, muy bien, no queda nada, 10 segundos. Dale caña, sí señor, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, nos quedamos ahí y estiramos y llevo una, estiro, estiro. Vamos, primero una y luego la otra. No pares. Venga, que ya lo tienes. Sí, señor. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, vamos a enfrentar nuestras plantas de los pies. Cuerpo atrás. Cojo impulso. Este es complicado a nivel profesional. Vamos arriba. Contrólame la bajada, ¿eh? Vértebra, vértebra. Recuerda. ¡Sí, señor! ¡Venga, que lo tenemos! ¡Estamos listos! ¡Vale, paramos! Piernas en el aire y ahí voy a tocar una rodilla y la otra. Una rodilla y la otra. ¡Sube tu torso! ¡Separa escápulas de la esterilla, eh! ¡No sube el cuerpo! Toca tu abdomen, actívalo, nótalo duro, sí señor, venga que es el último. 5, 4, 3, 2, 1, vale, descansa. Lleva tus rodillas al pecho, nos balanceamos hacia un lado y hacia el otro. Y ahora estiramos, momento de bajar pulsaciones. Coge aire por la nariz, suéltalo por la boca. Eso es. Vale, balanceate hacia adelante y hacia atrás hasta sentarte. Lleva tus rodillas atrás, posición de cuadrupedia. Y desde ahí quiero que saques tu lumbar, metas la cabeza, metas el glúteo y arquees tu espalda. Lentamente saca cabeza, junta escápulas, lumbar dentro, glúteo arriba. Venga, repetimos, vuelve otra vez. Y arriba de nuevo. Vale, glúteo a los talones, brazos largos hacia adelante. Vuelve a cuadrupedia, saca tu pie derecho adelante, pie izquierdo y desde ahí sube redondo. Agárrate por detrás de las rodillas y ahí saca escápulas y lumbar. Venga, muy bien, estira ahí toda tu espalda, aguántame la posición. Vale, sacamos las manos por delante, las entrelazamos y subimos redondo, 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 redondos, arriba. Lleva tus manos por encima de la cabeza y estira, eso es. Bien largos, ¿eh? Como si quisiéramos tocar el techo. Abre tus pies ancho de caderas, ¿vale? Y ahí, vamos a la izquierda. Derecha. Arriba, baja la altura de los hombros y ahí empuja hacia adelante, saca tus escápulas. Fijaros cómo arqueo mi espalda, ¿vale? Cómo saco ahí las escápulas, cómo empujo hacia adelante. Vale, pasa tus manos por detrás del lumbar y ahí junta escápulas, saca pecho.
Vale, muy bien. Vamos a entrelazar nuestras manos, pulgares hacia arriba. Vamos a tirar del mentón al techo. Vamos a estirar un poquito ese cervical, que no debería de cargarse, porque tenéis que seguir los consejos que os digo. Mirad al techo, subimos torso, no cuello. Vale, pasamos nuestras manos por detrás de la cabeza, codos hacia afuera, tiramos del mentón al pecho. Vale, aguántame un poquito ahí esa posición. Estírame todo el cervical. Vale, lentamente sube tu cabeza, mira al frente. Con tu brazo derecho abrazas la cabeza, llevas tu oreja derecha a hombro derecho, ¿vale? Tiras de él hacia la derecha y la mano izquierda como si quisiéramos coger algo del suelo, estirando ahí todo el trapecio, todo el cuello. Muy bien, momento de relajarse, chicos. Coger aire por la nariz, soltarlo por la boca. Vale, cambiamos de brazo. Muy bien, eso es. Perfecto, cabeza al frente y terminamos cogiendo fuerte de aire arriba y lo soltamos abajo. Coge fuerte aire arriba y suéltalo. Y estamos listos, hemos terminado ya el trabajo de abdominales. Quiero que lo hagas en tu casa, ponte las pilas.